Bueno, estamos en vivo de Farmacia Turino con Jesús, que es el propietario justamente del comercio. Y bueno, comentábamos recién que fue víctima de inseguridad. Cuéntenos un poquito, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, anoche, siendo las 20 horas aproximadamente, yo me encontraba aquí y bueno, entra una persona, un masculino, digamos, con un casco. Yo veo que no se lo saca él el casco y que ya, bueno, a mí me dio mala espina. Y bueno, se cruza hacia atrás del mostrador y saca un cuchillo grande de carnicero, tipo de carnicero. Y bueno, me amenaza que le dé el dinero, todo el dinero que yo tenía. Entonces, bueno, enseguida le abrí el cajón donde tengo el dinero y le dije, mira, ahí tenés. Bueno, manoteó el dinero, todo el dinero que había en la caja y bueno, se fue. Por suerte, bueno, fue nomás eso. Claro. ¿Usted estaba solo? ¿Había clientes? ¿Estaba por cerrar o estaba Y media, yo estaba, faltaba media hora para que cierre. Yo estaba con mi empleado, pero él justo había ido en ese momento al baño. La persona cuando entra mira si había alguien en la otra habitación. Y ahí es cuando no ve a nadie y se manda, digamos, hacia atrás del mostrador. Y después que él se va, entra una clienta, porque la farmacia estaba iluminada y de afuera se podía llegar a ver. Entonces hizo todo bastante rápido, fue bastante rápido. se llevó mucha plata? Y sí, aproximadamente, o sea, puede que sea entre 5.000 o 7.000 pesos que había. Era la recaudación que yo tenía. No pudo ver si era joven, qué edad tenía más o menos por ese bien, por el Y casco. yo estimo que 20 años o más tenía, entre 20 y 30 años, me parece. ¿Estaba solo afuera? ¿Había estado en moto? ¿Qué pudo ver algo de eso? La clienta que vino me dijo que cuando salió se subió a una moto, Solo estaba. aparentemente solo. Sí. ¿Alguna descripción tiene del casco, la moto? El casco era de color rojo, sin visera, y tenía un jogging de color gris, eso es lo que me acuerdo. La remera, no me preguntes cómo, porque no me acuerdo por el tema de... La primera vez que la roban. No, esta es la segunda vez. A mí me robaron, no sé si era 6 años, a mano armada, que estábamos cerrando, estaba yo y mi otra empleada. Bueno, ahí fue bastante más brava la cosa. Según tengo entendido, que lo quiero aclarar, a la persona la detuvieron. La persona Esa vez. esa vez la detuvieron. No, pero estuvo a los 15 o 30 días detenido y salió en libertad. Yo pensé que la persona había salido en libertad porque era menor de edad. A los 3 años nos hacen de nuevo ir a declarar a mí y a mi empleada para ratificar nuestra denuncia y ahí nosotros nos enteramos con mi empleada que por la fecha que había venido, el muchacho tenía, este que había venido, no era menor de edad, que tenía 18 años. No me explico cómo salió en libertad, ni cómo siguió, ni cómo fue que, cómo siguió el expediente, porque estamos en ese sentido como indefensos, porque detienen a una persona y nosotros no sabemos si está libre, si está presa o qué pasa con esa persona. Ahora el delincuente que le dijo, dame la plata, le dijo algo más, lo amenazó, que Me amenazó cuando se fue que no saliera porque tenía unos compañeros que estaban afuera vigilando que yo, o sea, no lo siguiera porque que me quedara quieto. Me dijo, quédate quieto porque afuera tengo unos compañeros que están vigilándote para ¿y el que bueno. cuchillo lo mostró o se lo puso en alguna parte del cuerpo? ¿Cómo fue? No, no, el cuchillo lo sacó de abajo del jogging, que no sé cómo hizo. Y sí, en todo momento lo exhibía, lo tenía en la mano así, y cuchillo así, largo así. ¿Qué se le pasó a usted en ese momento por la cabeza? Y te asustás, pero Y después mucha impotencia. después impotencia y bronca, y yo sinceramente, o sea, porque uno, yo, si bien me pasó a mí y uno le da bronca, pero uno tiene amigos que le pasó, gente conocida, y uno se siente mal. Yo sinceramente, yo voy a decir algo. Yo sinceramente creo que este gobierno provincial que tenemos
lo mínimo que tendría que hacer, tanto el gobernador como todos sus ministros, es renunciar, porque son unos ineptos. En otros temas yo no me meto, no creo que no tengo quejas hacia este gobierno, pero en el tema inseguridad son todos unos ineptos. Y yo creo que la gente, cuando votemos en las próximas elecciones, vamos a tener que agarrar y ver bien las plataformas y ver bien, porque van a decir, yo voy a combatir la inseguridad. Pero bueno, ¿qué vas a hacer contra la inseguridad? O sea, medidas concretas. Pero creo que este gobierno, desde el ministro de Seguridad, que está muy cuestionado, y todo su gabinete, incluido el gobernador, yo creo que les queda grande el cargo y deberían renunciar. Usted sabe, acá está muy cerca de una verdulería, El Gauchito, que también fue robada. Sí. Avenida Brasil está siendo blanco constantemente. Ahí se ve en patrullaje. ¿Cómo está el tema? Yo patrullaje, sinceramente, a mí me parece que tendría que haber, por ejemplo, más policías recorriendo, caminando, me parece. O sea, no tanto el patrullaje en vehículo. A mí me parece que, por ejemplo, acá estamos entre... yo estoy en calle España. Podrían hacer... caminatas de policía desde la vía que está en JB González hasta Bollinger, una cuadra a la otra, y permanentemente, y mirar las calles laterales. O sea, a mí me parece que la presencia, eso sería útil. Es útil las cámaras y eso, pero lo que pasa es que las cámaras es útil si trabajan, me parece, en forma coordinada, la GUR con la policía, con el centro de monitoreo. No sé, me parece que acá falta coordinación, pero también falta que, o sea, ¿de qué sirve que detengan a una persona y si después esa persona sale libre? Entonces me parece que, por eso me parece que yo involucro a la provincia en esto como responsable, porque se tienen que cambiar las leyes para que los jueces puedan actuar con más, más presión, o sea, con ser más severos con el castigo, que la persona no siga libre y delinquiendo. Y aparte la persona sigue delinquiendo y si es un joven sigue arruinando su vida. Bueno, y no termina agradeciendo que la sacó barata, ¿no? Porque claro, pero el tema es que sí, agradecemos que salió barata, pero nos estamos acostumbrando a esto. Y nos vamos a tener que acostumbrar, me parece, a cosas peores y me parece que como comunidad... Yo creo que todos en la provincia, que todos los ciudadanos de la provincia y de acá de Rafaela, tenemos que manifestar cuando viene el gobernador o cuando viene el ministro de Seguridad, ir y hacer una manifestación, o sea, manifestar el descontento y el enojo que tenemos. Yo creo que tenemos que luchar de alguna manera, porque mucha gente tampoco hace la denuncia porque está cansada. Y ellos, claro, las estadísticas a lo mejor le dan que hay poca inseguridad, qué sé yo, no sé, sinceramente es como que... Yo no sé si están como o esquivando el tema o como había un ministro que decía que la inseguridad era una sensación, ministro que teníamos. Usted hizo la denuncia, vino la policía, ¿qué le dijo? ¿Hizo las pericias? Vino la policía, que el accionar de la policía, mejor no voy a mencionar, pero a mí me dejó mucho que desear. O sea, actuó con respeto, todo, pero... me parece que a la policía le falta capacitación o medios también para poder actuar, para poder tomar pruebas. La verdad que la policía me decepcionó a mí esta vez. En esta ocasión, a mí me decepcionó. La vez anterior que me robaron, no puedo decir lo mismo, pero en esta ocasión a mí la policía me decepcionó cómo actuó. La falta de profesionalismo, me refiero a eso. A eso, no por el trato ni otra cosa. Bueno, listo, gracias. Bueno.